anda Guamián Pietro Blanco, líder de Frente de Acción Cívica, Orlando Zavala Ramayo. Vengo a comunicarle que el jueves a denunciar en la noche el domicilio mío y mi esposa, se encontraba arrollado totalmente. A las 11 de la noche, el oficial Camilo, en su carro verde, que es un carro de tortura de muchos opositores en La Habana, secuestró ahí, a salir de su casa de acera, a la frontera de los Alucín. Ya en la mañana cogieron muchos detenidos, porque eran los 5 años y 3 meses de la Fundación de Frente de Acción. Esos detenidos, la gran mayoría, en un promedio de 18, hombres, porque las mujeres la viraban para atrás, no la tenían, pero lo tuvieron esposado en patrullas por 72 horas, a un promedio de 15 activistas, esposado dentro de patrullas 72 horas. Ayer en la tarde me soltaron a todos, yo fui detenido junto a mi esposa, a salir a mi casa, fui para arriba operativo, y me tuvieron la unidad de regla hasta las 5 de la tarde, y a mi esposa en Guanabacoa. En la jama de Blanco dieron golpes, sacaron dientes, tremenda represión que están teniendo con todos los activistas en Cuba. Les habló Hugo Damián Pedro Blanco, líder de Frente de Acción Cívica, miembro activo de la resistencia cubana, y 8 de junio de 2015.